Hola, tíos y tías. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien de salud donde quiera que nos estén viendo. El día de hoy nos encontramos en el Monte Mis Amigos. Este es un lugar muy hermoso. Ya empezaron las posadas y hay que festejar. Aquí, este lugar es muy hermoso. Nosotros vamos a llevar un poco de pastle. Aquí hay pastle blanco y lo vamos a llevar para las posadas. Empezaron las posadas. Y hay que preparar el ponche y adornar en la casa. Los invito a que me acompañen hasta el final de este video, mis amigos, para adornar en la casa. Por eso queremos llevar un poco de pastle. Aquí en familia nos encontramos para buscar el pastle. Aquí hay mucho, se cayeron, porque como se cuelgan, estos también se caen en el suelo. Es un lugar muy hermoso y se los queremos compartir. Esto es lo que vamos a llevar y vamos a buscarlo y echarlo en la bolsa para llevarlo en la casa y adornar. Estamos juntando para dar la posada. Gracias a Dios que nos da vida y salud y poder festejar con ustedes donde quiera que se encuentren. Los arbolitos están llenos de pastle blanco, de heno. Este es el heno blanco que hay en el monte. Yo voy a recoger lo que hay en el suelo. Así se caen las ramitas secas y así. Échalo en tu tenate, hija. Aquí igual me acompañan mis hijos, mi esposo, y ya en familia vamos a buscar. Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por ver los videos de mi mamá. En estos momentos estamos buscando pastle blanco. Miren, es lo que nos vamos a llevar a la casa, amigos. Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí estamos ayudando a mi mamá a buscar pastle bueno. Gracias a Dios que nos encontramos en un lugar hermosísimo, lleno de vida. Estos arbolitos ya se adornaron solitos y para esta temporada qué mejor que disfrutar en familia de estos hermosos lugares junto con ustedes. Los encinos llenos de pastles colgados sin necesidad de que uno los adorne porque ya Dios los tiene adornados en el monte. Heno.
como este igual se cayó, yo lo voy a recoger para llevarlo. Esto se cae de muy alto. Aquí en el suelo hay mucho tirado y lo vamos a llevar. Alma está muy feliz de disfrutar de este hermoso lugar. Estos hermosos lugares se ven muy bonitos. Cada temporada tiene sus lujos y esta fecha así se viste el monte. No se necesita usar luces porque todo el tiempo el viento hace que luzcan los arbolitos. Cuando viene el viento, estos arbolitos se mueven, lo que es la bendición de Dios, mis amigos. Se ve muy bonito y nosotros así lo disfrutamos, todo natural, todo hermoso. Por eso hay que cuidar el medio ambiente para que esto no se eche a perder. Nosotros vamos a llevar poquito lo que vamos a ocupar porque queremos que nuestros hijos, nuestros nietos disfruten de estos hermosos lugares, que es la bendición de Dios que nos regala. Es algo muy hermoso que no tiene precio. Hola amigos, nosotros aquí estamos disfrutando de el paisaje que, donde, en un lugar donde se ve muy bonito, amigos. Así se ve nuestro bosque, o así en los encinos están adornados de pasle. Eso es pasle porque el negro no hay por este lado. Esto hay un lugar más fresco, más húmedo. Y este se da por este lado, por donde nosotros pasamos. Aquí hay bastante pasle y así como dijo mi esposa, vamos a llevar poquito que vamos a ocupar nada más para no echar a perder, amigos. Hay que cuidar lo que es la naturaleza. Preparamos para la posada. Hoy ya es otro día y ahora aquí estamos en la casa, ya nos encontramos en la casa adornando. Ya estamos adornando y aquí voy a hacer el moño. Aquí voy a hacer un moño para poner
pino, o a ver dónde lo voy a acomodar, pero este, con este voy a hacer el moño. Igual, ¿no está en el hecho? Igual aquí tengo estos tapetes, como ustedes en los comentarios me escribieron que esto se pone en la mesa. Y ahora aquí lo vamos a poner para dar posada esta noche. Así estamos en familia acomodando las cosas. Igual aquí está otro con Nochebuenas. Muy bonito. Los adornos. Estos. Así se quedan. Gracias a Dios. Gracias a la persona que me mandó estos para mi mesa. Igual aquí tengo esto para el centro de mi mesa, como ustedes así me pusieron en en los comentarios. Les agradezco muchísimo. Y así, esto así lo voy a poner aquí, así para que se vea bonito mi mesa. Se ve muy bonito ese adorno navideño con Nochebuenas. Así se ve de cerca, así se puede apreciar todo. Aquí estoy limpiando la caña para el ponche. Y aquí tengo la caña limpiecita. Y aquí estoy pelando más. Esta piñata tenemos preparada para los niños que nos van a acompañar en esta bonita tarde, amigos. Esta es la piñata. Tiene 5 picos. Aquí ya hay dulces acá adentro. De diferentes dulces, amigos. El día de hoy nosotros estamos muy felices, muy agradecidos con Dios por permitirnos una vez más dar posada con un rico ponche para este frío. Igual un pancito que vamos a ofrecer esta noche a los que nos van a acompañar en esta posada. Y aquí, como siempre, yo aquí tengo mi corona de Adviento. Todos los días hacemos la oración en familia con nuestra corona de Adviento, así como ustedes son testigos de cómo adornamos nuestra corona de Adviento. Aquí lo tenemos y ya lo voy a poner aquí en la mesita, ya que este simboliza que ya se acerca el nacimiento de nuestro niño Jesús. Recordando el nacimiento de nuestro niño Jesús, es lo más hermoso, es lo más bonito. Por eso nosotros aquí estamos en esta noche en familia. Adornamos, tuvimos que adornar, poner las lucecitas, la mesa, el adorno, todo el pinito. Y ahora ya aquí estamos con nuestra vela de color morado, rosa y blanco, como ya es la tercera semana de Adviento. Aquí tenemos ya encendida la vela rosa que le encendimos el tercer domingo de Adviento. Y aquí así se ve nuestra vela, así se ven nuestras velas de la corona de Adviento. Como la vela rosa está prendida, yo igual aquí tengo mis florecitas rosas. La primera semana de Adviento puse mi florero con florecitas moradas junto con ustedes. El segundo domingo igual morada, y ahora el tercer domingo, que es la vela rosa,
Yo aquí tengo mis florecitas, mis rositas. Y aquí Alma está con la piñata. Ella muy feliz. Está con su piñata. Ella se encuentra muy feliz porque ella pidió que van a quebrar la piñata. Y aquí nosotros compramos dos piñatas con dulces. Tenemos más dulces para aventar entre la gente, entre los niños que nos van a acompañar. Es muy bonito dar posada, ofrecer una tacita de café, una tacita o un vasito de ponche. Es lo más bonito, saber regalar y compartir en estos tiempos, en esta fecha de Navidad. Nos gusta mucho porque es tiempo de ofrecer lo poquito que tenemos, lo poquito que podemos, con mucho amor, lo que Dios nos bendice, y hay que ofrecer, mis amigos, junto con ustedes, así adornamos, ya tenemos todo adornadito, y ya ahorita, ya nomás estamos en espera de que nos van a acompañar las personas. Aquí pusimos globos y el puzzle que fuimos a traer, y así es como nos encontramos el día de hoy aquí en familia. Aquí está mi esposo, él igual nos ayudó a colgar estos adornos, mis hijos, todos en familia nos estuvimos apoyando para poder adornar nuestra casa. Aquí colgamos unas tiritas. Pues en verdad no sé cómo se llama, pero nosotros aquí pusimos estos, amigos. Igual aquí mi esposo y mis hijos ya pusieron unas tablas para que la gente pueda sentarse, tomar un asiento y poder hacer la oración. El santo. Aquí se hace la celebración de la posada de esta noche. Y ya mañana se hace el Santo Rosario, y cuando se empieza la letanía ya es cuando se hace la procesión, amigos, procesión, y van a llevar los santos peregrinos en otra casa. Nosotros estamos muy contentos el día de hoy porque aquí nos vamos a encontrar o convivir con nuestra gente, con la gente que acompañan a los santos peregrinos. Aquí nos vamos a reunir un ratito, vamos a disfrutar de un rico ponche que mi esposa preparó, amigos. Así es, amigos, nosotros estamos muy felices por estas fechas decembrinas, porque están las posadas y convivimos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos y con las personas de nuestra comunidad. Por eso estamos muy felices, amigos. Aquí mi esposa ya tiene dos ollas grandes de ponche, amigos. Está hirviendo mucho este ponche. Está hirviendo mucho.
Aquí igual me acompaña mi cuñada, que es la hermana de mi esposo. Hola. Aquí igual me acompaña su esposo y nuestra sobrina. Buenas tardes. Hola. Ellos son los que nos ayudaron en este día, amigos. Mi cuñado me ayudó mucho a adornar la casa, ¿no? Y pusimos las tablas donde vamos a sentar. Ellos son los que nos apoyaron en este día. Aquí tenemos suficiente pan en esta caja, y igual tenemos más. Y aquí en esta caja vienen los regalos para los niños. Le agradezco mucho a la persona que me mandó esta caja, junto con mi hermano Jorge. Por medio de mi hermano me hicieron llegar esta caja. Ya aquí tengo los regalitos para los niños. Ahorita voy a escoger los niños que les quede esta ropita, y ya van a tener su regalo de Navidad. Es lo más hermoso que podemos dar. Le agradezco mucho, mucho a la persona que nos mandó esta ropita para nuestros niños. Los vestiditos están muy hermosos, están muy bonitos los vestiditos para las nenas. Estoy muy agradecida con usted, donde quiera que se encuentre, por su regalo para nuestros niños de nuestro pueblo. Así es como nosotros recibimos regalos para nuestros niños. Son vestiditos muy bonitos para las nenas. Aquí vienen las gorritas de diferentes medidas. Este está grandecito, este está medianito, el más grande, otro rojo igual grande. Aquí vienen más chiquitos de diferentes colores, muy bonito. Que Dios Padre Todopoderoso se lo multiplique donde quiera que usted se encuentre, por este gran regalo para nuestros niños. Yo estoy muy feliz de poder entregar estos regalos. Están muy hermosos. Y la gente que va a recibir este regalo se va a sorprender. Son dos. Aquí vienen dos chalecos muy bonitos. Bufandas. Vienen las bufandas. Igual, estos van a servir mucho para el frío, ya que ahorita hace mucho frío. Aquí tenemos más regalos, los abrigos. Aquí están los abrigos, ya que aquí hace mucho frío, en todas partes está haciendo mucho frío, y esto es lo primero que vamos a buscar para abrigarnos.
Mira, yo llegué a Penitas. A Penitas ya llegué. Y llegan por donde. Aquí estoy sacando más ropa. Y ahorita ya llegué, ya vienen en camino, ya. Los niños ya felices que vieron las piñatas. Y aquí hay más ropa. Estoy muy feliz, muy agradecida con usted donde quiera que se encuentre por este regalo que nos mandó. Que Dios Padre Todopoderoso se lo multiplique a usted y a todos sus seres queridos. Le deseo que Dios le ilumine donde quiera que se encuentre. Voy a hacer la entrega de estos regalos. Y aquí nos encontramos todos en familia. Igual aquí me acompaña mi mamá, mi hermano Jorge. Hola, ¿qué tal, amigos? Les agradezco mucho por acompañar a mi hermana Chabelita en este momento, ya que ella va a dar posada acá en su casa. Y así es como estamos con ella, que la vamos a acompañar, le vamos a echar la mano. Y yo en este momento me estoy echando un erotito acá en la casa de mi hermana Chabelita. Les agradezco mucho por acompañarnos siempre en nuestros videos, amigos. Igual aquí me acompaña mi cuñada Toñita. Hola, ¿qué tal, amigos? Así es como... Vamos a echar la mano a la cuñada Chabelita, que va a agarrar la posada, y así es como nos estamos ayudando. Aquí voy a echar los chicharrines. Igual aquí tenemos más dulces para la gente. Lo vamos a aventar, las paletas, los dulces, todo revuelto. Igual aquí hay más chicharrines con los que nos van a acompañar en esta noche. No puede andar mi esposa amada.
Posada te pide, amado casero, por solo una noche, la reina del cielo. Agarra otros y este, pues, aquí hay más. No, eso sí está grandecito, ese ya está grandecito. Si tienes esto, ¿qué?
Ya le diste uno,
más atrás. Muy bien. Ahora aquí estamos echando las galletas animalitos con sus dulces. Aquí tenemos dulces de diferentes sabores. Tenemos dulces. Igual en familia nos estamos apoyando para echar los aguinaldos. Tenemos más bolsas de galletas, aquí lo tenemos por kilo. Tenemos las bolsitas y aquí en familia lo estamos echando en las bolsitas. Esto va a ser para esta noche. Nosotros aquí venimos llegando, que fuimos a traer caña y más guayabas para más ponche. Miren, amigos, aquí trajimos guayabas. Aquí hay guayabas rosas. Amigos, nosotros aquí estamos en familia, aquí estamos con mi esposa, aquí se encuentra mi mamá. Hola. Mis hermanas, mi sobrina, y Toñita y Almita. Aquí se encuentra también mi esposa, ella es la que está grabando en este momento. Así es, mis amigos, aquí nos encontramos en familia. Todos reunidos, muy felices, disfrutando en familia. Aquí ya de nuevo pusimos ponche para esta noche, ya que los peregrinos que nos acompañan ya se van a ir esta noche y aquí nos encontramos todos. Las galletas que vamos a repartir, ya tenemos preparados. Así es, mis amigos, aquí tenemos las bolsas de galletas. Bolsas de galleta que tenemos, y aquí dentro de las bolsitas de aguinaldo, aquí tenemos los dulcecitos también para los que van a acompañarnos en esta bonita tarde. Muchas gracias a todos ustedes que nos están acompañando también. Yo les deseo un feliz Navidad.
un próspero año nuevo. Aquí tenemos las guayabas. Ya en la olla, en las ollas ya tenemos la caña, los tejocotes, las manzanas. Y aquí vamos a echar las guayabas. Y aquí tenemos las pasas, las ciruelas pasas, y ahí igual se van a enjuagar para echarlo en las ollas. Tenemos los chiquitos, las uvas, las ciruelas. Y esto le va a dar un buen sabor a nuestro ponche. Aquí estamos en familia preparando nuestro ponche, ya que es mucho, y por eso les agradezco mucho a mi suegra, a mi mamá, a mis cuñadas que me están apoyando en estos dos días. Aquí nos encontramos preparando nuestro ponche. Así se ven las nenas con su ropita que les tocó el día de ayer, en la noche, en la primera posada. Aquí las nenas, párate, hija. Genial. Así se ven los vestidos. Le agradezco muchísimo a las personas que nos mandaron estos vestiditos. Aquí así las nenas están felices con su regalo. Es su regalo y las nenas están muy felices. Y ya las demás personas escogieron la ropa que les quede a sus hijos. Y ya aquí las nenas ya traen su ropita nueva. Están con su ropita nueva, vinieron nuevamente a la posada con su nuevo vestidito. ¿Les gustan los vestiditos? ¿Sí? ¿Te gusta, hija? ¿Sí? Mira, si no. Mira, yo. Igual aquí tengo más ropita para regalar. Estas son de otra persona.
mandó. Aquí nos mandaron ropita para regalar. Igual ya di una de estas prendas. Aquí las personas que tienen bebés lo llevan para sus bebés. Están muy bonitas las prendas que nos mandaron. Estos son, vienen completos con su pantaloncito. Aquí están las playeritas para el frío o para la escuela. Lo pueden llevar, estas playeritas están calientitas. Aquí están los pantaloncitos. Aquí le voy a entregar uno al nene. Ten, hijo, aquí está tu regalo. Este te lo vas a poner, ¿sale? Sí, aquí está tu pantaloncito. Esto te lo mandó una tía. Se lo mandaron de muy lejos donde están trabajando. Y aquí, te quieren mucho, por eso te lo mandaron. Aquí está la playerita para que te lo pongas. ¿Sí, hijo? Sí, ajá, porque aquí viene. ¿Qué es este dibujito? ¿Qué es? Un árbol. Un árbol, el pinito, ¿verdad? Es un pinito. Hola. Y aquí, ¿vas a llevar uno para tu hermanita, hijo? Sí. ¿Sí? También con su pantaloncito. Así viene, viene el juego completo. Y ya voy a hacer la entrega de estos, estas prendas que me mandaron. Igual Alma, aquí trae el suyo. Este es el mío. Ese es el tuyo. Yo también aquí tengo mi mandil que me mandaron. Igual le mandaron uno a Alma. Sí. Y ahora estos son bebés. Aquí está, hay más aquí, diferentes tallas. Y así es como yo estoy entregando las prendas que me mandaron. Les agradezco muchísimo a las personas que me mandan ropa para regalarle a los niños, a las personas grandes que les queda, las gorritas. Muy felices las personas, muy agradecidas con las gorritas, con los suetercitos, chalequitos, blusitas que mandaron las personas. Muy felices, muy agradecidos con ustedes que nos mandaron la ropa, que Dios Padre Todopoderoso se los multiplique donde quiera que se encuentren, que Dios los bendiga cada momento de sus vidas. Aquí igual esto va a ser para un bebé, está muy bonito. Aquí este también, aquí está un pantaloncito, un mameluco para el frío, muy calientito. Aquí vienen más prendas para bebés, están muy bonitos las blusitas, una playerita, igual para una nena. Aquí este también para bebés que mandan para, igual para Navidad. Ay, más, aquí hay más. Aquí hay más prendas para regalar. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que me acompañan en mis videos. Estoy muy agradecida con ustedes. Así es como nosotros celebramos en esta Navidad junto con los familiares, con vecinos, con las personas del pueblo que nos vienen a acompañar en esta, en estas posadas. Nosotros muy felices de poder ofrecer una tacita de café, una tacita de ponche, con lo que se puede. Es muy bonito compartir, regalar. Igual las personas de muy lejos me mandan cosas para regalar. Estoy muy agradecida con todos y cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, por ver mis videos, por sus palabras que me escriben. Que Dios me los llene de bendiciones donde quiera que se encuentren. A usted, 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 a todos y cada uno de ustedes, que nuestros padres celestial, nuestro Dios Padre Todopoderoso, los tiene de bendiciones donde quiera que se encuentren. Que pasen felices fiestas donde quiera que se encuentren mis amigos.
muchas gracias por acompañarnos. Aquí tenemos los peregrinos, como siempre, así son nuestras costumbres, nuestras tradiciones en estas fechas navideñas, las posadas. Así es como se festeja en nuestro pueblito. Así nos quedó la ropa, tía. Muchísimas gracias. Así están muy felices nuestros niños con su ropita nueva. Y de Navidad. Aquí, en la India, está bonita. Va a ser para tu hermanita de la hija. Así, ajá, ¿por qué? Chiquita tu hermanita, y si le va a quedar. Sí, ¿verdad, hijo? Están bonitos, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí. Aquí mis sobrinitas, ellas hablan nuestro idioma, amigos, ellas así como mi mamá no sabe hablar bien el español, el castellano, por eso casi todo el tiempo hablan mis sobrinitas, hablan nuestro idioma que nosotros hablamos. ¿Qué eres? Tinuli. En la Tamayaca. Gracias a las personas que nos mandan la ropa para nuestros hijos, y sí, nos puede servir. Muchísimas gracias. Aquí la nena está muy feliz, dijo que una ropita. Y igual un pinito, dice, como ya vio el pinito que está en la ropita, ella dice que ahí está un pinito, en nuestra lengua materna lo dijo. ¿Dónde está el tuyo, hijo? ¿Dónde está el pinito? ¿Dónde está? Allí, ¿verdad? Hay muchos pinitos en su ropa. Igual el de Alma. ¿Sí les gusta? Sí. ¿Te gusta? Sí. Les agradezco mucho a todos y cada uno de ustedes que me acompañan en mis videos. Que Dios Padre Todopoderoso los llene de bendiciones donde quiera que se encuentren. Gracias. Gracias. Gracias por ver nuestros videos, amigos. Suscríbanse, comenten y compartan. Dios los bendiga. Nos estaremos viendo en un próximo video. Y es otra más de la cocina de Chabelita MX. Gracias, saludos. Les mando un fuerte abrazo y feliz Navidad y un próspero año nuevo 2024, amigos. Muchas gracias, amigos. Pues, de mi parte, pues, les agradezco mucho a todos ustedes que ven nuestros videos. Y también un poco triste por lo que ya nada más en este momento vamos a estar o vamos a convivir otro rato con nuestras gentes que van a acompañar en esta bonita noche para la posada. Pues como no todos los días nosotros nos reunimos así a escuchar la palabra de Dios, pues a mí me da tristeza de retirar o de despedir con nuestros amigos o compañeros, ya que nosotros somos católicos y nosotros hemos ido a la Santa Misa, allí, hasta ahí es donde podemos encontrarnos, amigos, porque esto no es todos los días, es nada más así en las posadas que podemos reunirnos, amigos. Muchas gracias por ver nuestros videos. Gracias.
los pantalones.